Tranquilo, todo se va a solucionar, porque todavía tienes vida, todavía estás joven, te vas a recuperar y no tengas miedo, porque la vida ha cambiado para ti y para Fryan, así es. Van a seguir adelante, van a tener que esforzarse mucho más, pero tienen que entender que todavía tienen un futuro, son jóvenes, pueden seguir estudiando. Hay personas que han terminado, sí, incapacitadas de alguna extremidad, de un ojo, pero tú todavía puedes continuar adelante. Lo que necesitas en este momento es toda la ayuda. Y yo quiero que Liz se dirija al premier Aníbal Torres, de quien depende la pensión y la indemnización, no solo de Erwin, sino de todas las personas que han resultado afectadas, y también con el casos que están en coma, que están heridos y que se están recuperando. Señor Premier Aníbal Torres, a usted le pido una mano al corazón para que mi hermano pueda tener su indemnización y su pensión vitalicia. Prácticamente ellos quedaron ya incapacitados. Como dice, ya no tienen un ojo. Ayúdenos. Sé consciente, usted también es papá, usted también tiene hermanos. Ayúdenos, somos personas humildes, de bajos recursos, para poder costear todos sus gastos y su pronta recuperación. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones.